Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos en Laguna Blanca y aprovechar el viaje para mostrarles o hacer un review de un bote inflable que tengo, que es el que viene aquí, que es el Watermaster. Ya lo voy a inflar. Esto de acá es una mochila, por lo tanto se puede transportar fácilmente. Si es que uno anda con muchas cosas, bueno, nos pegamos pique. Estamos como a, no sé, 800 metros, 1 kilómetro de este lugar donde se puede llegar con vehículo. Y lo trajimos tipo mochila acá al lugar. Mi hermano está inflando un pontón tipo donut y ese es el inflador que viene con el bote. Además trae estos remos es un upgrade. Si es que mal no recuerdo, el bote ya lo tengo por lo menos 5 o 6 años. Pero en el mismo sitio web de Watermaster se pueden comprar. Yo tuve la suerte de que había una oferta y no solo eso, sino que mi hermano estaba en Estados Unidos cuando lo compré y me lo trajo en su avión. Viene con un sistema para protegerlo de los rayos UV, venía incluido. Y como le estaba diciendo, yo compré el upgrade, o sea, vienen los remos y además de los remos, un portacaña, y además del portacaña traía esto. Ahí les voy a mostrar dónde va y les voy a mostrar que este es el bote. Yo antes de guardarlo le pego una buena limpiada y le echo ese producto. Es súper sencillo de armar y desarmar. Lo bueno que hoy día tengo un ayudante. Y ahora lo único que resta es inflarlo, ¿no? Y está listo. Bueno, y ponerle los accesorios. No les voy a dar la lata de todo lo que me demora en inflarlo. Pero como les decía, la bomba viene. Se instala. Y se infla. Pongámosle pausa porque no. Bueno, si se fijan, tiene dos cámaras. En este momento estoy inflando la delantera o la trasera, dependiendo de donde quieran estar. Ese de ahí el asiento. Y aquí es para que en el caso que entre agua, la bote por ahí, porque en este sector se pueden llevar hasta 250 kilos de cosas. Voy a inflar el otro lado. El modelo Kodiak, la mitad de adelante no tiene piso, porque ahí uno puede con las gualetas mantenerse en la posición que quiere mantenerse. O si estás pescando en un río y no andás con gualetas, puedes pararte y así el bote no se va, después te sientas y sigue río abajo. Bueno, este es uno de los accesorios, se puede poner en cualquier lado, yo normalmente lo coloco en este sector. También, como les comentaba hace un ratito, viene con estos accesorios. La cuerda la agregué yo, pero esta malla sirve para fijar la carga que uno lleve. Si es que lleva carga, está bajando un río. Este es un mango extra que se puede poner adelante o atrás. Atrás también se puede meter un motor eléctrico de 2 HP. Yo normalmente te lo fijo acá adelante para mover el bote de un lado a otro. Además, las fijas que tiene acá a cada lado. Y esta se puede colocar aquí para ya distintas cosas que uno quiera llevar. Y esto, si uno está pescando, también las puede tener puesta aquí para que la línea no se caiga entre medio y se enreden las piernas. Además, los remos van atornillados para que no se pierdan en esta chumacera. Y viene con un asiento en donde este velcro del asiento va en el velcro de aquí. Y estos enganches para el respaldo. Para que quede cómodo. Y firme cuando estamos remando. Lo que sí, encuentro que el asiento es muy duro. Por lo tanto, ya no me acuerdo cuándo ni dónde, pero estos los pueden conseguir en eBay en distintos lados. Es un asiento inflable que permite que sea más cómodo estar remando y cabe justo en el poto para no terminar con el poto plano. Ahí, ¿ves? ¿Para que no se le caiga cuando esté remando? ¿No se cae? A ver si se cae, cagamos.
flota. Pero bueno, yo siempre ando con esta cuerda por si acaso, para todos lados. Y aquí, otro consejo que les puedo dar, si quieren un bote así o cualquier bote que los vaya para todos lados, es comprar buenas bolsas secas para poder llevar sus cosas sin que se mojen. Esta malla, yo creo que pueden encontrar algo parecido en las tiendas de moto, que no es muy grande. Eso del bote, seguramente más durante mañana que salgamos a pescar, voy a tomar unas imágenes para que lo vean en acción. Pero como pueden ver, es liviano y me puedo ir al agua con el bote así, no necesito mucha ayuda. Y ya verán la mochila que se puede traer a lugares un poquito alejados de caminos, etc. Es una buena opción, de repente un poquito overkill para lagunas como esta, pero como yo vine a un paseo y pensamos a lo mejor hacer un río o algo así, lo traje porque si no, para este tipo de situaciones es más cómodo andar con un belly boat o un pontón, un float tube más chico. El modelo, el bote es un Watermaster, está hecho igual que los Zodiac con el mismo material. El modelo es el Kodiak, con todos los accesorios que les mostré, que son esta malla, esta cuestión para afirmar o llevar cosas, la cuestión para afirmar la caña, el respaldo es estándar, esto también es estándar y los remos también tienen un upgrade porque son, en teoría son más resistentes que los otros no lo he probado así que no sabría decirles qué tan resistentes son. También incluye la mochila que también les sirve bolsa de agua, el inflador y un kit de repuesto para desarmarla, o sea, una herramienta para desarmar las válvulas y además un pegamento y parches por si se les llegara a pinchar. Eso es. Bueno, si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.